noche para todos nuestros televidentes y bienvenidos a una nueva emisión de Arroba Noticias, la unidad en información. Vamos a conocer los titulares para hoy. Persecución política me tiene por fuera del cargo, dice director del Hospital San Vicente. Tribunal Contencioso Administrativo ordenó suspensión del directivo. En líos judiciales, gobernador de Arauca. Procuraduría lo investiga por presunto delito de concusión y tráfico de influencias y utilización de ente de control sin el debido proceso. Importante cabecilla de la FARC fue capturado por el ejército. Le fue incautado material de guerra e intendencia. En el punto de la noticia, analista político habla sobre petróleo, desarrollo y paz. Se esperan resultados de acuerdo con el alcalde de la capital y comerciantes. Modificación del estatuto tributario debe subir de forma gradual. En busca del desarrollo y con positivismo, regresa al cargo alcalde del municipio de Tame. En hechos y municipios, se mantienen los operativos en esta región del país. Rifas que se realizan en las vías de la ciudad deben cumplir con requisitos. Administración Municipal investiga venta de doble boletería de forma fraudulenta. Presenta las noticias, Carla Bendible Sierra. Gracias a todos los televidentes que nos siguen a través de las diferentes señales en el departamento, en Saravena a través de Teleoriente y Telesarare, en Tame a través del Canal 5 TV, en Fortul por Fortel TV y en Puerto Rondón. Gracias a ustedes somos el noticiero número uno del departamento. Director del Hospital San Vicente de Arauca manifiesta persecución política y que lo tiene por fuera del cargo. El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó la suspensión del directivo por haber existido medios fraudulentos en la adquisición de certificaciones laborales. El Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca suspendió provisionalmente el pasado viernes al director del Hospital de Arauca, Joan Giraldo Vallén, por haber existido medio fraudulento en unas certificaciones. Según el auto del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, Joan Giraldo Vallén falseó el tiempo realmente laboral, aumentándose 32 meses de más a lo que realmente laboraba, lo que necesariamente tuvo que influir en el puntaje que le asignaron por experiencia. Pues me enteré por los medios de comunicación, no me han notificado personalmente, creo que el término de la ejecutoria todavía está corriendo. La señora revisora fiscal de la S convocó a reunión de junta directiva el día de hoy, creo que fue en el despacho del señor gobernador. No se aplicó el reglamento interno que hay para las juntas directivas. Pues yo sí soy muy respetuoso de las decisiones judiciales y que hagan lo que tengan que hacer ajustado a derecho. Pues frente a esta situación, pues hablan ahí de unos documentos falsos que no existen, porque no, una cosa es falsificar documentos, enmendarlos o hacerles algún tipo de añadidura o algo, y otra cosa pues que una institución donde yo trabajé pues no certifique un mes de que yo no trabajé. En el resuelve de este auto dice suspender provisionalmente el decreto 155 del 20 de abril de 2012, expedido por el gobernador, donde se nombra como director del Hospital de Arauca a Joan Giraldo Vallén, mientras se decide definitivamente su legalidad y está firmado por el magistrado Wilson Arcila. Según la defensa de Giraldo Vallén, se estaría impetrando una serie de demandas penales al magistrado por presunto prevaricato, mientras que el director del centro hospitalario enfatizó que es un hecho político y público el interés que tiene el gobernador por dicho cargo. Todos sabemos pues cómo fue la administración y todo lo que hicieron, y cómo hicieron muchas cosas ahí en el hospital en otras épocas. Entonces ahorita pues están viendo los resultados y sí hay otras denuncias que sí nacieron de la motivación propia mía, de cosas pues que yo me di cuenta que pasaban y cómo siguen manejando, y esto pues obedece a la necesidad que ellos tienen de tener el manejo total acá de todas las entidades. Ellos no quieren dejar nada por fuera y pues es entendible, ¿no? O sea, que ellos quieran hacer esto y así pues de alguna u otra manera pues se demuestra que con dinero y con intereses oscuros todo se puede. Enfatizó en que los documentos y certificaciones reales y las personas que dieron esas certificaciones están vivas e insistió en que se trata de una persecución política. Yo quiero dejar claro que el miércoles de la semana pasada di una declaración, una ampliación
de una denuncia penal que puse por amenazas, y el miércoles de la semana pasada, es decir, dos días antes de que saliera el fallo del auto, de la suspensión, que también es algo que quiero mencionar, que se trata de una suspensión, no una destitución. Yo ya sabía que esto ya se veía venir, porque acá pues en Arauca se maneja todo por corrillos y por chismes, ya se sabía, ya había gente celebrando, ya hay grabaciones, hay gente que estaba celebrando de esta salida mía. Entonces yo lo dejé también por escrito en una declaración anterior, pues como para sentar un precedente. Y en líos judiciales se encuentra el gobernador de Arauca. La Procuraduría investiga por presunto delito de concusión y tráfico de influencias y además la utilización de entes de control sin el debido proceso. Ante el fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, con fecha de radicado 18 de septiembre, fue formulada una denuncia penal en contra del gobernador del departamento de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, por la presunta comisión de punible de concusión y tráfico de influencia. La unidad de investigación de este medio pudo conocer que la denuncia fue interpuesta por el director del Centro Hospitalario San Vicente de Arauca, Joan Giraldo Ballén, donde relata el ingreso de dos contratistas a su despacho, uno de ellos con grado de familiaridad con el gobernador Facundo Castillo y que posee contrato de suministro de alimentos hospitalarios en dicho centro asistencial. Según el documento, dice a pie de letra: dentro de la entrevista que tuvo lugar de manera individual, me manifestaron ser recomendado del mandatario a que hago mención, así como el motivo de su visita, planteándome unas situaciones contractuales que considero indecorosas, pues se encaminaban a proporcionar un porcentaje equivalente al 5% para el gobernador y el 5% para el suscrito director. Circunstancia que, además de ilegal, por contrariar el ordenamiento punitivo que rige en nuestro país, está definida como ilegal. Esta es la parte del video que tiene la Fiscalía General de la Nación y que fue enviado por el mismo director del hospital. El documento fue presentado antes de la suspensión del director y especifica la forma como presuntamente se viene manejando la contratación en esta región del país. El primero, dice el documento, abro comillas, me hizo entrega de una nota manuscrita, proyectada y rubricada por el señor José Facundo Castillo Cisneros en su calidad de gobernador del departamento de Arauca, donde me manifiesta lo siguiente: doctor Joan, ahí le mando a Wilson Carvajal para que lo tengas en cuenta. Asimismo, se solicita investigar las llamadas telefónicas que se han realizado a varias personas, en lo que deja entrever presuntos hechos de corrupción. Algunos días anteriores al acercamiento de los hechos denunciados, el mismo doctor José Facundo Castillo Cisneros, sin el menor recato, hizo algunas llamadas originadas en el celular de propiedad del suscrito denunciante para exigirme que debía prestar la colaboración a las personas que aquí quedaron individualizadas y que él recomendaba, lo cual solicito a su despacho se sirva a ordenar el rastreo de las llamadas salientes entrantes de estos abonados telefónicos. Asimismo, se cursa investigación en los hechos ocurridos el pasado 3 de septiembre, donde el gobernador habría convocado a los entes de control para que efectuara una serie de procedimientos en el almacén del hospital, sin exigir ninguna noticia criminal ni denuncia formal. En otras noticias, un importante cabecilla de las FARC fue capturado por el ejército. Le fue incautado importante material de guerra e intendencia. Como el resultado del desarrollo de operaciones del Ejército Nacional, se logró la captura de un cabecilla y presunto jefe de finanzas del Frente 38, Ciro Trujillo Castaño, de las FARC, el cual se encuentra desarticulado. Se trata de Ronnie Alexander Traslaviña Marín, conocido bajo el alias de Iván Torres o El Churco, quien fue capturado en flagrancia por hombres del Batallón de Ingenieros número 18, General Rafael Navas Pardo, en la vereda Tamacay del municipio de Tame. Este sujeto adelantaba actividades extorsionistas a personalidades y empresas de los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare. Perteneció al Frente 45 de la FARC. Exhumado en la zona de distinción, fue trasladado al Guaviare para ser parte de la estructura del Mono Jojoy. En el 2011 hizo parte de la dirección del Frente 38, donde en la actualidad era el cabecilla encargado y jefe de finanzas, según información militar. Alias Iván Torres, de 35 años de edad, llevaba 16 en dicha organización, en donde se inició como guerrillero raso. Posteriormente, se desempeñó como cabecilla de comisión y cabecilla de escuadra. En operación del ejército se incautó de 2 pistolas de diferentes calibres, 3 proveedores, 14 cartuchos, 7.65, un radio, un micrófono, 4 celulares, una batería para motocicleta, un voltímetro, un disco duro, un detector de frecuencia,
propaganda alusiva al Frente 38 y dinero en efectivo por un valor de 2.640.000 pesos. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya volvemos. En el punto de la noticia, analista político habla sobre petróleo, desarrollo y paz. Se esperan resultados de acuerdo con el alcalde de la capital y comerciantes. Modificación del estatuto tributario debe subir de forma gradual. En busca del desarrollo y compositivismo, regresa al cargo alcalde del municipio de Tame. Saravena se prepara para recibir la Feria Grande del Departamento del 8 al 12 de noviembre. 23ª Feria Ganadera Agropecuaria y Comercial. 5ª Exposición Departamental de Ganado Doble Propósito y Concurso de la Vaca Lechera. 7º Reinado Departamental de la Ganadería. 22º Torneo de Toros Coleados, Las Taparas de Oro. Conferencia, foros, ruedas de negocios, exposición equina, exposición canina y especies menores, cabalgatas, casetas, artesanías, orquestas y artistas invitados. 23ª Feria Ganadera Agropecuaria y Comercial, del 8 al 12 de noviembre. Saravena, despensa agrícola del nororiente colombiano, los espera. Organiza Comité Regional de Ganaderos del Sarare. Invita Arqui Hernández y DC Armedia, Centro de Soluciones. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. Saravena se prepara para recibir la Feria Grande del Departamento del 8 al 12 de noviembre. 23ª Feria Ganadera Agropecuaria y Comercial. 5ª Exposición Departamental de Ganado Doble Propósito y Concurso de la Vaca Lechera. 7º Reinado Departamental de la Ganadería. 22º Torneo de Toros Coleados, Las Taparas de Oro. Conferencia, foros, ruedas de negocios, exposición equina, exposición canina y especies menores, cabalgatas, casetas, artesanías, orquestas y artistas invitados. 23ª Feria Ganadera Agropecuaria y Comercial, del 8 al 12 de noviembre. Saravena, despensa agrícola del nororiente colombiano, los espera. Invita DC Armedia. Yo sí cuido el medio ambiente, pero como esta es una tierrita criolla, botando ese papelito de chimó, nadie se dará cuenta, cuñado. Ey, señor, creo que se le cayó algo. Y no es precisamente una moneda, es basura. Y las basuras van a la caneca. Muchos hablan de proteger el medio ambiente, pero realmente lo hacemos. No solo es hablar, sino aplicarlo. Si ves que alguien lo hace, llámale la atención. Así lo pensará dos veces antes de volverlo a hacer. Los recursos naturales son de todos y debemos cuidarlos. Si piensas en ti, piensas en nuestra Arauca. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Municipal. Trabajo, progreso y solidaridad. Luis Emilio Tovar, alcalde. Intimidades Shirley. Las mejores prendas íntimas para toda la familia. Los precios que consienten tu interior. Próximamente, calle 21, a pocos pasos de Pizzería Grupi. Porque mereces la mejor atención y una mirada a tu interior. Intimidades Shirley. Arauca se prepara porque llega el After Halloween. After Halloween. Este 27 de octubre, 7 de la noche, en el Club Social de Arauca, con la presentación de uno de los mejores DJs de Colombia, DJ Power, de Cúcuta, DJ Power, y por Arauca, Givanildo.
Valor manilla 5,000 pesos por persona. Open Gangnam Style. Noche de miedo. Premiación al primero y segundo mejor disfraz en efectivo. Patrocinas. En los momentos más difíciles es donde se distinguen los amigos de verdad. Exequiales Camino al Cielo. Un amigo en tiempos difíciles. Servicio a nivel nacional. Afíliese ya. Teléfono 885-5307. Celular 313-232-8286. Carrera 20, número 2640, Arauca. Asegura tu futuro y el de tu familia para que el camino al cielo sea más seguro. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias pondrá a funcionar a partir del mes de octubre la línea 125 y la línea asociada al 037-885-7931. Herramienta que será respondida por profesionales en psicología, idóneos en la atención de personas en el momento de la crisis, solo con levantar el teléfono y marcar su número. También se ofrece chat en línea en www.unaopcionenlinea.gob.co. Enamórate de la vida y continúa abrazando el regalo más grande de Dios. Una manera de despejar sus inquietudes. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que para estar informado las 24 horas al día, usted puede visitar nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. Y en el punto de la noticia, nuestro director habla con un reconocido escritor y analista político. Petróleo, desarrollo y paz en el punto de la noticia. En este momento, a nivel nacional, se avanza en un tema muy importante para algunas regiones que han sido afectadas por el tema del conflicto específicamente. Arauca ha sido una de ellas. El tema petrolero ha llevado a que se analice si fue benéfico para regiones como estas o no. Doctor Asael Salazar, reconocido analista político, así como también especialista en algunos temas de fuerzas militares, ¿cómo ve desde su perspectiva, ya con ese conocimiento, en un libro que se llama Contubernio, usted analizaba la inclusión de las guerrillas en la clase política y la llegada del petróleo a regiones como estas? ¿Cómo la ve ahora? Sí, mira, qué bueno tener esta oportunidad para comentarle a Arauca cosas que son bien importantes. Arauca perdió el norte. El norte a raíz de que definitivamente el petróleo obnubiló a la clase política dirigente de Arauca. Y nos quedamos sin petróleo, sin obras y sin regalías. Esa es la gran tristeza. Yo he escrito tres libros. El primer libro es un análisis de las fuerzas militares de Colombia. Fue un libro conocido ampliamente por los colombianos. El segundo libro, hago un análisis de la violencia en Colombia, se llama Factor X, Radiografía de una Nación en Crisis. Y el tercer libro, el libro que me ha dado mejor reconocimiento ante la academia, es Contubernio. Digo cómo se incrustó los grupos al margen de la ley, dentro de la política araucana, y eso es una gran vergüenza para todos los araucanos. Contubernio es un libro objetivo que es mi trabajo de grado de la maestría que hice, que llevé a cabo en la Universidad Javeriana en Estudios Políticos. Tengo el gran placer y el gran honor de ser uno de los políticos profesionales del Departamento de Arauca y he estudiado con minuciosidad el problema del entorno araucano frente a la inclusión de las regalías como un factor de desarrollo, pero una vergüenza para Arauca. Podemos decir en este momento, el gobierno nacional tiene algunas estrategias, entre ellas llevarse las regalías del departamento de Arauca y las regiones productoras. ¿Es benéfico? ¿Podría
en ese momento impulsar ese desarrollo? ¿Cuál cree que podría ser la solución en ese momento? Pues infortunadamente no tuvimos aquí escuderos berracos que defendieran esa posición. Mira, Marisa Martínez, la senadora, pues ella sola no podía hacer nada ante una bancada tan grande como la costeña y la manipulación, si se puede llamar así, o el manejo que le dio el presidente Santos a este tema. Pero yo creo, y excúseme que yo también sea un poco realista, pero eso era lo que Arauca se merecía. Infortunadamente nosotros fuimos muy irresponsables con la inversión de las regalías. O dígame usted si Arauca está posicionada a nivel nacional como un emporio de riqueza, un lugar para soñar como solían soñar alguna vez los jesuitas. No, Arauca es una vergüenza. Mire, estuve recorriendo el departamento del Meta, estuve recorriendo el departamento de Casanare y le da a uno satisfacción, no envidia la buena, porque la envidia no es buena ni mala, pero le da satisfacción que regiones que han tenido la misma oportunidad que Arauca estén mejores que Arauca y Arauca sea realmente, sin decir mentira, una posilga, porque esto no vale la pena ni siquiera reconsiderar la posibilidad de que Arauca mejore, pero estamos haciendo un equipo muy grande y hay que reconocer primero los errores y créame que creo en Arauca y vamos a organizar mejores posibilidades para Arauca. Bueno, el proceso de paz, desde su punto de vista en temas políticos, en temas militares, ¿cómo se avecina, cómo se vislumbra el proceso de paz para Arauca? Cuando los grupos insurgentes, los grupos ilegales continúan aún en esas hostilidades. Sería maravilloso, maravilloso para Colombia y para Arauca que se consolidara un proceso de paz donde haya ante todo por parte de la guerrilla sinceridad de que quieren verdad un proceso. Pero si esa paz se va a lograr en contra de la dignidad de los colombianos, no vale la pena hacerlo, no vale la pena hacerlo. Excúsenme, pero la paz hay que negociarla con grandeza para que cada quien se ponga en el puesto que le corresponde y el gobierno haga valer ante toda la legitimidad y la guerrilla reconozca que prácticamente están derrotados porque el gobierno de Álvaro Uribe los dejó muy mal parados frente al contexto de lo que ideológicamente ellos representaban o defendían. ¿Arauca sin petróleo podría acabarse la guerrilla? Arauca sin petróleo dejaría de ser de pronto un punto estratégico para la guerrilla, porque recordemos, amigo periodista, que el ELN se salvó gracias a las regalías de Arauca. Ellos venían de Anorí y se acabaron completamente allí, pero Arauca fue la gran salvación de ellos. Yo pienso que Arauca sin petróleo podría ser una bendición. Mire, las épocas de crisis traen mejoría en las situaciones sociales de una región. Está comprobando en varias partes que cuando una región tiene falencias, la gente empieza a pensar. Estamos organizando un equipo muy bueno de un centro de pensamiento ideológico donde está Monseñor y unos ideólogos y unas personas valiosas del departamento de Arauca para que Arauca salga de este gran bache que tenemos en razón a la irresponsabilidad de no haber sabido invertir las regalías. Pues algunos municipios ya están pensando en ese laboratorio, dicen ellos, de paz, e incluso se han vinculado para que ese proceso de paz también llegue al departamento y qué tal sea escenario para ese tipo de diálogos. Sin embargo, mientras los grupos insurgentes continúen haciendo o cometiendo actos delictivos en contra de la comunidad, va a ser imposible que la gente crea que ese proceso pueda ser posible. Ese es el punto de la noticia. Esperan resultados de acuerdo del alcalde de la capital y los comerciantes. La modificación del estatuto tributario debe subir de forma gradual. Los representantes de los comerciantes y el alcalde de Arauca presentarán sus propuestas para el ajuste al estatuto tributario aprobado el año anterior y que ha llevado a que se presenten inconformismos por parte de dicho gremio. El estatuto tributario no se actualizaba desde el año 2001 y con la modificación hecha en el 2011, el valor del impuesto de industria y comercio aumentó su valor, generando el inconformismo de los comerciantes. Según el mandatario local, el diálogo permitirá encontrar una solución concertada con los comerciantes, pues se busca siempre los espacios, especialmente con dichos gremios. Expresó que muchos vienen generando todo un ambiente de desinformación en torno a dicho estatuto tributario. Asimismo, los comerciantes han pedido el incremento de forma gradual y con el fin que no afecte la economía de los pequeños contribuyentes ante la poca o nula inversión que se ha registrado en los últimos meses en todo el departamento.
En busca del desarrollo y con positivismo regresa a su cargo el alcalde del municipio de Tame, luego que la Procuraduría revocara su suspensión. Se debe avanzar en lo que se dejó de hacer en 2 meses, manifestó el mandatario. La Procuraduría General de la Nación revocó la suspensión contra Octavio Pérez Hernández, alcalde del municipio de Tame, que fue notificado y reintegrado de inmediato en su cargo. El burgomaestre fue suspendido provisionalmente de su obligación por un término de 3 meses, mientras la Procuraduría Regional de Arauca y una investigación de la Contraloría Departamental adelantaban las respectivas investigaciones denunciadas por un ciudadano por aparentes irregularidades en contrataciones. La audiencia en presencia de la Procuradora Regional de Arauca se pudo observar un fallo basado en una documentación a favor del alcalde Pérez Hernández. Sí, en efecto, así se da, pues con mucha mesura, con mucha tranquilidad. Sin nada de prevención tomamos este fallo de la moralidad pública y una vez notificada la gobernación, pues hace lo propio y pues por ahora recibimos esta medida como algo justo, como algo que estamos esperando y convencidos desde el comienzo que debíamos demostrar nuestra transparencia, nuestra forma clara de actuar frente a las cosas en Tame. Se busca fortalecer en temas de inversión ante los 2 meses que se mantuvo fuera del cargo y que ha permitido que las gestiones ante la SOCAD en busca de inversiones sean pocas. Pues estos 2 meses han sido traumáticos, no solamente en el espacio local ni en el departamental, sino en el regional mismo, toda vez que parte de esa información que veníamos construyendo, esos compromisos de respaldo mutuo, porque allí en las SOCAD regionales se vota y también se hace de alguna manera lobby y acompañamiento de las diferentes propuestas, y nos hemos quedado sin la posibilidad para acá algunos proyectos, pero habíamos hecho lo pertinente desde el orden nacional para algunos temas importantes como el gas domiciliario, como vías terciarias, como recuperación de infraestructura educativa y infraestructura también deportiva, aparte de conseguir algunos recursos para pavimentación, y estamos seguros que estos 2 meses que hemos estado en suspensión lo vamos a trabajar con mucho ahínco, con mucho esmero para recuperarlos. Según el mandatario tameño, se avanza de forma positiva y encaminada en derecho, lo que ha permitido que la comunidad pueda respaldar la propuesta que fue presentada en el proceso electoral y que hasta ahora viene dando resultados. Regresa nuevamente allí a donde fue levantada la medida y no considerada como nada violatorio a todo el manejo de la cosa pública. Creemos que allí se ratificará nuevamente la Procuradora Delegada de la Moralidad Pública y estamos muy contentos y atentos y esperanzados en que todo se va a dar tranquilamente. Es momento de hacer una pausa comercial, ya volvemos. En Hechos y Municipios, se mantienen los operativos en esta región del país. Rifas que se realizan en las vías de la ciudad deben cumplir con requisitos. Administración Municipal investiga venta de doble boletería de forma fraudulenta. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Saravena se prepara para recibir la Feria Grande del Departamento del 8 al 12 de noviembre. 23ª Feria Ganadera Agropecuaria y Comercial. 5ª Exposición Departamental de Ganado Doble Propósito y Concurso de la Vaca Lechera. 7º Reinado Departamental de la Ganadería. 22º Torneo de Toros Coleados, Las Tafaras de Oro. Conferencia, foros, ruedas de negocios, Exposición Equina, Exposición Canina y Especies Menores, Cabalgatas, Casetas, Artesanías, Orquestas y Artistas Invitados. 23ª Feria Ganadera Agropecuaria y Comercial, del 8 al 12 de noviembre. Saravena, despensa agrícola del nororiente colombiano, los espera. Organiza Comité Regional de Ganaderos del Sarare. Invita Arqui Hernández y DC Armedia, Centro de Soluciones.
En los momentos más difíciles es donde se distinguen los amigos de verdad. Exequiales Camino al Cielo. Un amigo en tiempos difíciles. Servicio a nivel nacional. Afíliese ya. Teléfono 885-5307. Celular 313-232-8286. Carrera 20, número 2640, Arauca. Asegura tu futuro y el de tu familia para que el camino al cielo sea más seguro. Arauca se prepara porque llega el After Halloween. Este 27 de octubre, 7 de la noche, en el Club Social de Arauca, con la presentación de uno de los mejores DJs de Colombia, DJ Power, de Cúcuta, DJ Power, y por Arauca, Givanildo. Valor manilla $5,000 por persona. Open Gangnam Style. Noche de miedo. Premiación al primero y segundo mejor disfraz en efectivo. Patrocinas. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias pondrá a funcionar a partir del mes de octubre la línea 125 y la línea asociada al 037-885-7931. Herramienta que será respondida por profesionales en psicología, idóneos en la atención de personas en el momento de la crisis, solo con levantar el teléfono y marcar su número. También se ofrece chat en línea en www.unaopcionenlinea.gov.co. Enamórate de la vida y continúa abrazando el regalo más grande de Dios. Una manera de despejar sus inquietudes. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Intimidades Shirley. Las mejores prendas íntimas para toda la familia. Los precios que consienten tu interior. Próximamente, calle 21, a pocos pasos de Pizzería Grupi. Porque mereces la mejor atención y una mirada a tu interior. Intimidades Shirley. La gente no lo sabe, pero hace muchos años que estoy muerto. Ya no habitan en mí especies. Ahora no soy más que un ser en descomposición, el cual murió a causa de tanta contaminación. Sí, soy yo el Caño Córdoba. Y si no haces nada para ayudarme, solo viviré en el pensamiento de la gente. Todo está en tus manos. Piensa antes de arrojar basura o desechos a caños y esteros. Tus hijos merecen un mejor futuro. Si piensas en ti, piensas en nuestra Arauca. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Municipal. Trabajo, progreso y solidaridad. Luis Emilio Tovar, alcalde. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. Continuamos con más información, pero antes le recordamos a todos nuestros televidentes que Arroba Noticias es transmitido por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Tames, Aravena, Fortul y Puerto Rondón. Con ayudas a la población vulnerable llegaron voluntarios de la Defensa Civil en el municipio de Fortul, luego de que en la capital Adián aportara a este organismo varios kilos de alimentos para sectores vulnerables. Hemos realizado una campaña, una radiotón en pro de toda la población fortuleña. Se recogieron víveres y se entregaron 100 mercados, se entregaron 80 mercados para toda la población fortuleña aquí, para la población del casco urbano. El nivel de los ríos se mantiene en completa normalidad, sin embargo, la ola invernal afectó a varios sectores. Los comerciantes y comunidad también aportó con el fin de fortalecer las ayudas y la comunidad pudo reclamarlas en el centro de dicha localidad.
se gestionaron los 700 kilos de arroz de Arauca y se entregaron 80 kits aquí para los el casco urbano del municipio de Fortul y se han entregado 20 para el municipio de para el centro poblado de Nuevo Caranal. El presidente del organismo en el municipio de Saravena invitó a los entes gubernamentales a vincularse y poder fortalecer la labor que realiza el organismo de socorro en todo el departamento. Entonces, queremos darle un agradecimiento muy especial a toda la población, a todos los comerciantes que se vincularon a esta gran campaña que se realizó con Radio Antares del Oriente, con Fortel Televisión, con la Iglesia Católica y liderado por la Defensa Civil Colombiana. En hechos y municipios se mantienen los operativos contra el microtráfico y la guerrilla incinera otro vehículo de transporte de carga. Un allanamiento se realizó en la capital araucana en horas de la noche en compañía de delegados de la Procuraduría General de la Nación, donde se logró la captura en flagrancia de Zahir Albarracín García, de 31 años de edad, y de Eder Alexander Helves, alias El Negro, de 26 años, el cual se encontraban acondicionando 20 dosis de cocaína en pitillos de plástico. Igualmente, el trabajo realizado por los caninos antinarcóticos de la Policía Nacional se encontró camuflado dentro de un escaparate 101 gramos de marihuana listos para su distribución. En la salida del corregimiento de Puerto Jordán, zona rural del municipio de Tame, fue detenido un vehículo de servicio público tipo tractocamión afiliado a la empresa de transporte Álvarez de Bucaramanga por cuatro sujetos que se desplazaban en motocicletas y portando armamento de corto alcance tipo pistola, donde procedieron a hurtarse el automotor hacia un lugar desconocido. El vehículo al parecer transportaba 10.500 galones de ACPM por un valor de 94.500.000 pesos. Al igual, el vehículo se encontraba valorizado en 190 millones de pesos. Un camión de carga de una reconocida empresa transportadora de la capital araucana y que cumple rutas nacionales había desaparecido la semana anterior según información oficial. Sin embargo, el fin de semana fue encontrado incinerado y desvalijado en zona rural del municipio de Arauquita, según el reporte de las diferentes autoridades. Las rifas que se realizan en las vías de la ciudad deben cumplir con los requisitos establecidos. La administración municipal investiga la venta de doble boletería de forma fraudulenta. Una grave denuncia presentó ante las autoridades y la administración la comunidad luego que una de las rifas que se realizan en la ciudad jugara, pero se presentara doble ganador. Esto es importante que la ciudadanía, siempre que compre una rifa, verifique los sellos de la alcaldía municipal. De ahí la importancia de que toda rifa debe ser legalizada ante la administración municipal para que se puedan exigir las garantías. Rifa que no tenga autorización del municipio no es una rifa que dé garantías de seriedad en el cumplimiento de la entrega del premio. Invitó a los propietarios de estos juegos de azar a cumplir con los requisitos legales, pues esta boletería debe pasar por la Secretaría de Gobierno, Juegos, Rifa y Espectáculos para su respectiva legalización y no se presenten situaciones como esta donde había doble boletería. Nosotros vamos a trabajar con las autoridades de policía especialmente con el fin de que se hagan las revisiones a todas estas personas que están vendiendo rifas y que deben portar los respectivos documentos y autorizaciones del municipio. Sin estos permisos no pueden vender rifas y el llamado a la ciudadanía para que estén alertas a esta situación. Asimismo, llamó a la comunidad a estar muy atentos para denunciar ese tipo de hechos que se puedan presentar y con el que se pueden cometer delitos, pues no se conocen los responsables de estos juegos. Exíjale al vendedor esta clase de sellos, las autorizaciones por escrito. Si tiene alguna duda, diríjase a la Secretaría de Gobierno Municipal. Acá se le confirma si un vendedor de rifas está o no debidamente autorizado para hacer la venta. De esta manera llegamos al final de Arroba Noticias. Mil gracias por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto.